45 minutos pasan de las 8, seguimos en Desayunos Informales y hablemos de la salida de Petrobras de nuestro país. El gobierno dio las últimas horas detalles de la salida de la empresa brasileña. El Estado se va a hacer cargo de las acciones de la empresa. Se busca un inversor, pero también se continúan negociando algunos aspectos jurídicos que justamente vamos también a hablar de este tema con el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Mosecchi. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, bienvenido. Un gusto estar por acá. Bien, ¿en qué están estas negociaciones? ¿Cuáles son esos aspectos que aún faltan? Bueno, el 16 de julio cuando se acuerda entre el presidente, en la visita del presidente Petrobras al presidente Vázquez, donde estuvimos presentes en Argentina en ocasión de la cumbre Mercosur, se llega a las bases para un acuerdo de la salida de Petrobras de las concesiones de gas natural que tienen en Uruguay. Participación en Conecta y el 100% de las acciones en Montevideo Gas. Y se fija como fecha de salida el 30 de septiembre y se forma un grupo de trabajo para ultimar los detalles. ¿Qué quiere decir ultimar los detalles? Bueno, ahí hay ciertos principios. El Estado no va a poner nada. Petrobras va a renunciar a los arbitrajes que tenía pendientes. El Estado acepta que Petrobras... La transacción es esa, ¿no? El Estado acepta porque acá había una concesión vigente. Claro, está obligado a cumplir el servicio. Exactamente. Entonces, este Estado acepta que Petrobras se retire a cambio de que retire todos los arbitrajes y no tener que poner ningún peso. Y bueno, lo que se está trabajando ahora es en cumplir y en llegar a ese acuerdo con los detalles. Los detalles quiere decir, bueno, de qué forma se va a transferir eso al Estado... cómo van a pasar, cómo el Estado va a tomar el control de las compañías. Porque el servicio nunca se va a interrumpir. Por supuesto, la premisa siempre es con el servicio en continuidad, por supuesto. Eso es un interés común a todas las partes. Ahora, lo que no era de interés del Estado, por lo menos hasta hace unos meses, era asumir justamente el control de Petrobras. A ver, el Estado es un poco más que eso, incluso. A ver. Había una concesión vigente. Y el Estado no tiene por qué tener un interés de asumir el gozo, porque hay una concesión vigente y si hay un contrato vigente, en este país el contrato se respeta. Está bien, sí, pero los trabajadores venían diciendo no, que Petrobras se quiere ir, que el Estado tiene que asumir ese control y el Estado decía no nos interesa. El Estado decía no nos interesa porque acá hay un contrato vigente. Mientras yo hay un contrato vigente, yo tengo que tratar con una empresa. Pero el contrato vigente era muy para adelante, o sea... Sí, sí. Ese es el tema. No, por eso. Pero la relación era con la empresa. Claro. Digamos, vos tenés un contrato vigente, yo no puedo decir corto un contrato, porque estas cosas, en este país no se hacen las cosas. ¿Le sorprendió al gobierno la decisión de retiro? No, nosotros teníamos idea y por el movimiento que estaba haciendo Petrobras en el mundo, que Petrobras está desinvirtiendo en muchas partes del mundo, ha desinvertido en Estados Unidos, en el propio Brasil. Petrobras ya había hecho el anuncio de retirarse de Uruguay. ¿No tenía un plan de contingencia, un plan B para decir, bueno, si pasa esto que está pasando en el mundo, podemos actuar de tal manera, de esta manera? Nosotros habíamos estado trabajando y es por eso que estamos haciendo esta transición. Por eso esta transición va a ser ordenada. Es decir, nosotros no tenemos un problema operativo de transición. Es decir, ANCAP, que tiene experticia en el tema del gas, va a poder continuar y ya participa con el servicio. De Conecta y va a poder continuar con el servicio. Entonces, de alguna manera, esto es como... para bajarlo un poco. Es como tablas, es decir, Petrobras, usted renuncia a los arbitrajes que estábamos teniendo porque entendía que le habíamos cambiado las condiciones del juego. Nosotros renunciamos a que usted debería de cumplir el contrato al cual se había comprometido. Usted se va, nosotros nos quedamos ahora con la gestión de el gas por cañería. Una de las grandes discusiones era que, justamente, no era un negocio rentable. Entonces Petrobras se va también porque venía perdiendo sistemáticamente plata. Ahora hubo un nuevo acuerdo con el precio del gas con Argentina. Ese nuevo acuerdo que se hizo ahora, ¿permite que el negocio pierda menos plata? ¿Permite que el negocio en el mediano plazo no pierda plata? ¿Permite que el negocio gane algo de el plata? El Estado hasta ahora, como claro. decía, no puso un peso, pero empieza a poner el día que suma. ¿No? ¿Cuáles son las perspectivas a partir de que el Estado se termine de hacer cargo de esta gestión? Sí, la descripción que tú hacías es perfecta. Es decir, se llega a una transacción donde nosotros lo que más nos interesa de este tema es, por supuesto, garantizar el servicio, pero además quitar incertidumbre sobre el sector. Es decir... Nunca hubo un problema de servicio, ni con la salida de Petrobras, ni con la concesión, ni con los problemas incluso de gremiales. Todas las partes siempre mantuvieron el servicio. El servicio nunca estuvo en duda. Pero claro, ante tanta y de vuelta, las personas que utilizan el gas pueden
tener dudas, digamos, ¿no? De qué va a pasar. Claro. No sé, bueno, pero las otras dudas son las que decía Juanchi, las dudas económicas. Bueno, ahora voy a eso. Pero una vez que tenemos esa transacción, nosotros, que tenemos esa transacción, y ese era el principal interés. Nosotros somos optimistas en el mediano plazo con el tema del gas. Ser optimistas en el mediano plazo con el tema del gas puede sonar raro, porque el gas ha sido un tema problemático en los últimos 10, 15 años, sin ninguna duda. Sobre todo con el tema de la regasificadora. Y con el tema del gas desde Argentina, sobre todo, porque Argentina tenía problemas para autoabastecerse de gas. Claro. ¿Cuánto? Y las famosas inversiones en Vaca Muerta es algo que va a pasar más adelante en el tiempo. No, pero en realidad eso ya está sucediendo. Argentina ya está produciendo más gas, las perspectivas siguen siendo muy buenas. Y ya nos bajaron los precios. Ya nos bajaron los precios. Eso es lo que nos permitió bajar ahora, en septiembre, las tarifas de un 10%. ¿Y a Petrobras no le interesaba esto, por ejemplo? No, mirá que en Argentina te pueden bajar el precio, capaz que ahora te cambia la O capaz ecuación. Que ahora le interesa a alguien más, porque tampoco era la decisión del Estado es quedarse con el negocio o tratar de conseguir voy a eso. Petrobras, yo creo, yo no puedo hablar por Petrobras, cuáles son los motivos que van a salir, pero Petrobras está retirando... Dentro de una política más macro. Exacto, ellos quieren achicarse, reducirse a cosas más core. Entonces miran Uruguay y dicen, acá tengo un problema que me da pena. Eso habría que preguntárselo a Petrobras, pero la lógica es un poco esa. Pero sí nos hace ser optimistas en cuanto a que otros inversores quieran venir. ¿Sí? Y nosotros vamos a ir a buscar otros inversores. Es decir, nosotros, el Estado se queda con la concesión. Para estabilizar la situación. ¿Cuál sería el atractivo para invertir? Con este precio, ¿uno puede llegar a ser optimista de que en realidad va a equilibrar las cuentas o va a seguir perdiendo? Por eso digo, ¿cuál es el interés que puede tener alguien para venir a esa realidad? Pasa no solo por el precio, sino por un... por posible ordenamiento de la gestión de las empresas, conjuntarlas, es decir, mejorar en eficiencias, iniciar trabajo de eficiencia. Eso por un lado. Pero además es optimista porque seguramente va a conseguir buenos precios y volumen. Porque ese es otro tema. Esto no es solo un tema de precio. En el invierno había un tope para el volumen máximo que Argentina te podía dar para el gas industrial, por ejemplo. Entonces eso... esto, al tener más posibilidades, que ya lo estamos hablando con Argentina, de que ese tope se retire, después el tema del precio es otro, genere posibilidades para desarrollar la cadena del gas en general a futuro. ¿Ese inversor se puede conseguir dentro de este periodo de gobierno? ¿Cómo? ¿Ese posible inversor se puede conseguir dentro del periodo de gobierno? Sí. Nosotros estamos concentrados ahora en tomar el control. Yo siempre digo lo mismo. Estamos concentrados ahora en tomar el control. No tenemos apuro, queremos hacer las cosas bien. Es decir, no queremos sacarnos de encima el tema rápidamente, porque nosotros queremos hacerlo bien. Tomar el control, tenemos absoluta tranquilidad que técnicamente ANCAP puede hacerlo. Tomar el control, estabilizar la situación y buscar, ya lo estamos haciendo, otros inversores. Ver bien cómo está funcionando el negocio para después poder venderlo. Ahora, vos decías un tema de volumen, pero en cuanto a la oferta de gas. Pero después hay un tema de volumen en cuanto a la cantidad de consumidores. La realidad es que la cantidad de consumidores de gas por cañería es un mercado chico y con el precio que tenía es un mercado muy poco competitivo. Pierde con la garrafa. Sí. Yo soy consumidor de gas por cañería. Es mucho más cómodo que la garrafa, pero la verdad es mucho más caro, ¿no? Entonces pienso que si con un mercado chico, con precios relativos poco competitivos con otros suministros de energía, puede ser realmente en algún momento de interés para algún inversor ingresar a este mercado. Ahí es donde entra a jugar lo que decíamos de estas cosas que están cambiando, que son el volumen y el precio. Ajá. Porque uno de los límites que vos tenías para crecer es el volumen de gas, porque vos no podés ofrecer más gas que el que tenés. Y por eso tenía que ver con el tema de autoabastecerte vía regasificadora, porque al abastecimiento de Argentina. Pero esas condiciones están cambiando. Entonces, lo que vos ya tenés de gas, y es bueno, es infraestructura. Los caños están. O sea, ahí vos tenés margen para crecer e incorporar clientes. Por supuesto, eso va a depender del precio, pero como los precios están bajando, nosotros somos optimistas en ese sentido, tanto desde el punto de vista doméstico como industrial. Comparto la filosofía de ser optimista por naturaleza. Ahora, ser optimista en el tema del gas, dependiendo de Argentina, es bravo, ¿no? Porque ha sido lo que nos falló en el tiempo una y otra vez, desde la regasificadora, que en un inicio iba a compartir incluso la inversión, hasta lo que ha ocurrido con estos topes, con... No es optimismo por naturaleza, es optimismo en base a digo por lo de Argentina, Nosotros hemos logrado una muy buena relación con Argentina en este tema que se ha concretado en hechos, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, mejoramos los precios en el invierno. Claro,
Ahora, buena relación, cierto, que, ahora, se, buena relación que se puede Argentina, mantener aunque supuesto, cambie el gobierno. ¿Cómo? Buena relación que se puede... Porque es verdad, uno habla con argentinos y te dice, no sabe lo que está pasando Vaca Muerta, parece otro país. Está toda la capacidad hotelera, están todos los técnicos laburando, o sea, se metió mucha plata y los resultados se están viendo, como decía vos. Ahora, después están las políticas que definen los gobiernos. Bueno, se puede esperar, vamos a decir... estabilidad a pesar de que cambie el gobierno en Argentina? No, nosotros confiamos en que sí. Primero porque están dadas las condiciones, porque a Argentina le va a interesar exportar ese gas. Pero sí, pero nosotros confiamos en que las relaciones institucionales se... Sí, Guillermo, me anoté así nomás, pero corregime si están mal. Algunas de las cifras, estamos hablando de justamente de pérdidas. Gas a Yago, 3,6 millones anuales. Además, agregar 8 millones que quedaron en plantados, que tienen que sacar, remover esos pilotes de la Bahía de Montevideo porque se fue la empresa de la regasificadora, GNLS. Y también, además, el acuerdo con los trabajadores de Gas a Yago, y ahí estamos hablando cerca de 600 mil dólares para financiar despidos. Menos el de Marta Jara, que no llegó, ¿no? Un acuerdo. Que ese era la gerenta general, que de hecho Pablo Audala lo que dice que es inconstitucional que Marta Jara mantuviera y estuviera ahora en ANCAP. ¿Cuál es tu opinión? Y la explicación de todas estas cifras. Sí, las cifras son, del proceso de desactivación de Gas a Yago. Esto es otro tema, ¿no? Esto es Gas a Yago. Cambiamos la página. Efectivamente, es parte del proceso de desactivación de Gas a Yago como empresa, digamos. Sí. Esto, Pablo Audala siempre dice, ¿para qué queremos tener una empresa si no tenemos regasificadora? Bueno, el proceso inicia con una salida de otra empresa, que era GNLS, que estaba en el país, que se retira por problemas de ellos, no por problemas del Uruguay, que se van pagando 100 millones de dólares de garantía, que vuelven al Estado. Y a partir de ahí, además con la situación de OAS con un concordato vigente, hay que mantener todo eso y con toda una infraestructura. La Suprema Corte acaba de rechazar el pedido de OAS, ¿no?, en contra de Gas a Yago. Sí, sí, Gas a Yago hasta ahora ha logrado actuar muy bien en esos reclamos, porque los hechos le vienen dando los fallos le vienen dando la razón. Pero es un proceso que hay que mantenerlo. Yo no puedo darme vuelta y dejo los juicios tirados y no pago abogado, digamos. Eso es parte del proceso. Y también el cuidado de los activos, ¿no? Es decir, hay un predio ahí al que se le paga el puerto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte del proceso. También parte del proceso fue el tema del acuerdo con los empleados, los despidos con los empleados, que se pagaron, etcétera, ¿no? Bien, y en lugar de la situación de Marta, las dos empresas... Sí, bueno, nosotros cuando se hizo, el Poder Ejecutivo evaluó que no era inconstitucional, obviamente. Eso ya se venía diciendo desde el momento que... la posición del Poder Ejecutivo obviamente es que no lo es inconstitucional. En cuanto al tema del despido, es simplemente Marta tiene licencia extraordinaria en la empresa, que es como una reserva de cargo, no es formalmente una reserva de cargo, es una licencia. Y como ella no estaba activa, se decidió mantener la situación congelada. Es así de sencillo. Le voy a cambiar de tema. Le voy a preguntar por unas declaraciones que hizo el rector de la ORT, Jorge Grunberg, que recogió el diario El Observador en el discurso de la ceremonia de graduados de la universidad, hablando de la situación de desarrollo del país, y él cuestionó que Uruguay sufre carencia de imaginación y ambiciones limitadas, y en particular afirmó que el enorme esfuerzo que se hace por atraer gigantescas plantas industriales, como UPM, es un ejemplo de una mala visión para los que aspiran a un país innovador, tecnológico y emprendedor. ¿Cómo lo ve el ministro? Cuando hablaste además de que la clave de un cuarto gobierno del Frente Amplio es la innovación. Se ve que no leyó el plan de competitividad. Le voy a invitar al rector que lea el plan de transformación productiva y competitividad de Uruguay, que tiene todo lo que se está haciendo y lo que se sigue avanzando hacia una nueva forma de industria, que ya ha tenido resultados concretos. A mí me parece una caricatura suponer que... porque viene UPM, vos tenés una estrategia pensada para atraer grandes inversiones, que además son grandes inversiones de última generación, no son plantas, no estoy poniendo plantas supercontaminantes y no sé qué. Parece un poco caricaturesco. Yo voy a dar un dato para eso, por ejemplo. En el año 90, los servicios de todas las exportaciones, los servicios, ¿cómo se llama?, globales, que son servicios de experticia que involucran mucho conocimiento, eran el 2% de la exportación. Ahora son el 18%. Uruguay tuvo un cambio enorme desde el punto de vista de sofisticación. Él se refiere sobre todo a los grandes parques industriales. Dice que esa política es de fines del siglo pasado. Bueno, ahora salió una ley de parques industriales que pone especial énfasis en los parques científicos tecnológicos, donde ya tenemos experiencias muy buenas, como el LATU, es decir,
La ley de emprendedurismo que salió aprobada ayer también apuesta al desarrollo de ese tipo de nuevas industrias. Fue un poco lo que yo presenté. Muchas de estas nuevas industrias tienen la base en una zona franca, ¿no? Hay como una suerte de régimen fiscal excepcional les permite ser competitivas y atrayentes. Sí, pero en realidad los parques, la ley de parques industriales y parques científicos no tiene que ver con zona franca. No. Pero otros beneficios tiene que ver con algunos. Pero también en zona franca hay empresas de tecnología enormes instaladas. Es decir, son dos cosas como separadas. Cómo yo promuevo la atracción de industria y la otra es ¿qué industrias atraigo? No es verdad que Uruguay tenga un plan de trabajo basado en la atracción de grandes industrias. ¿Y las medidas de Astori te parece que pueden atraer inversores? Bueno, son parte de ese plan de trabajo que se han venido desarrollando hace bastante tiempo, digamos. Muchas ya estaban, ¿no? Algunas ya estaban prorrogar algunas, o sea, ya dice de la Cámara de Industria, dijeron, esto no va a tener ningún impacto significativo, son apenas unos parchecitos, ¿no? Bueno, parafraseándolos, exactamente. Eso es la opinión de la Cámara. Pero hay un tema que se instaló en la campaña. Perdóname, yo te quiero contar una cosita con eso. A mí lo que me interesa destacar acá es que, más allá de las medidas concretas donde se espera retirar la inversión, nosotros aspiramos que la inversión siga avanzando porque hay un plan mayor con ejes estratégicos y con medidas de mediano incluso plazo. Bien. Parte de que la inversión llegue es si es rentable o no, ¿no? Y ahí hay un problema de costos que está teniendo Uruguay. Eso creo que ya nadie lo discute. Y parte de ese costo son los costos que tienen las energías. No quiero entrar en el tema porque el tema es muy complejo, ¿no? Pero se volvió a instalar libre importación de combustible, sí o no. La realidad sería mucho más interesante de analizar porque hay un montón de ineficiencias desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de los cargos políticos, ¿no? Que hace que las empresas públicas tengan muchas idas y vueltas en torno a los precios. Pero te voy a preguntar, ¿por qué no simplemente permitir la libre importación de combustible si se está tan seguro que refinar es más barato en Uruguay? Es decir, si va a ser más barato quien traiga, quien quiere importar combustible, no va a poder competir con ANCAP y en definitiva va a tener que dejar de hacerlo. ¿Por qué simplemente no abrirlo para que se termine la discusión? Y decir, bueno, está bien, vamos a liberar, que cualquiera pueda importar, vamos a ver quién compite mejor. Porque para muchos puede ser, si se quiere, hasta un ente testigo, ¿no? Es decir, bueno, porque se discute también el precio de la paridad de importación, si está bien hecho o no, si en realidad la URSEA lo hace. Bueno, está bien, tráiganlo, a ver qué pasa. Sí, a ver, vos ahí tenés, lo que vos tenés es una, tenés toda una cadena donde vos, la importación de combustible es el comienzo de la cadena. Entonces, vos, para tomar una decisión con eso, tenés que tener en cuenta todos los actores de la cadena y debería hacerse en un marco mucho más general. Nosotros, en Uruguay, tradicionalmente, lo que ha asegurado la refinación es que esa cadena esté al servicio de toda la población. Entonces, y se ha considerado que la importación generaría distorsiones en la cadena, ¿tá? Y no tendría beneficios. Entonces, se puede pensar en ese tipo de cosas, pero no podemos pensar en la libre importación como, esta es la gran solución para el problema, cuando además estoy pudiendo provocar distorsiones. Es decir, tengo que evaluarlo bien a eso. Uh-huh. Tengo que evaluarlo en un marco más grande. Entonces, nosotros no vemos ningún beneficio, no ha estado en la política. No ve beneficio y ve en riesgo, digamos. Exactamente. Pero si yo distorsiono todo un mercado. Competitivos, por lo general, tienden a regularse solos, ¿no? ANCAP es un monopolio en muchos sectores. Bueno, depende mucho. Entonces ahí, como en el mercado de seguros fue clarísimo. ¿Cómo tenemos? Bueno, pero vos tenés un mercado donde vos tenés que dar un servicio que garantizaba a la población. Entonces vos tenés unas exigencias un poco mayores. No, es decir, yo no me lo puedo jugar a que se fundan todos en el coso, porque el libre mercado no se le. ANCAP no se va. No debería, por supuesto. No debería. Pero tiene que decir, pero es igual a cualquier otro sector. Es un sector que ha sido monopólico por razones de garantizar un servicio, digamos, ¿no? Que en algunos lugares se ha liberado, por ejemplo, en la generación de energía, pero en un esquema ordenado tiene que ser. Es decir, yo creo que todo esto de la libre importación, con toda sinceridad, no me parece que sea el problema. Es decir, podemos hablar del tema de la deregulación, del tema de lo que hablábamos ahora en la pausa, de la regulación versus las operaciones, etcétera. Bien. Guillermo Monsequi, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos.